Según esto, Limpiezin crea una capa protectora contra el polvo sobre las superficies. Vamos a ver si es cierto. ¿Eh? ¡Eso sonó como un elefante! ¡Pase, por favor! ¿Qué onda, Doc? Lo escuché sonándose la nariz con muchas ganas. ¿Acaso tiene gripe o alergias? No. Lo que pasa es que no me gusta sentir mocos en la nariz. Así que me sueno constantemente, Doc. De hecho, a eso venía, a preguntarle si hay alguna forma de que el cuerpo deje de producir mocos. ¿Qué? Sí, es que me parece que son algo guácala, desagradables. Siento que me hacen ver sucio y descuidado. Y pues a mí, Doc, me encanta verme siempre arreglado y limpio. O sea, los mocos no van con mi imagen. ¿Sí me entiende, no, Doc? Bueno, creo que sí. Pero, joven, me temo desilusionarlo. Pero sin los mocos, no podría vivir. Bueno, sí podría vivir, pero se la pasaría enfermo de las vías respiratorias. Verá, los mocos son una de las secreciones que produce nuestro cuerpo. Y aunque a usted le parezcan desagradables a la vista y al tacto, tienen una función muy importante. Proteger a los pulmones y a todo el sistema respiratorio. ¿En serio, Doc? Así es. El aire que respiramos contiene muchas partículas, como polvo, esporas, gérmenes y polen. Cada que inhalamos a través de la nariz, también respiramos esas partículas. Si no fuera por los mocos, estas llegarían directamente a nuestros pulmones y podrían irritarlos o infectarlos. Los mocos que cubren la parte interna de la nariz tienen esa consistencia pegajosa para actuar como una barrera que nos ayuda a atrapar las partículas para que se queden en la nariz. Y contrario a lo que usted piensa, los mocos no son sucios. Están hechos de una sustancia que contiene agua y proteínas. Solo cuando entran en contacto con la suciedad, se hace más viscosa y se endurece, y es cuando lo sentimos en nuestra nariz. ¡Oh! Si su cuerpo deja de producir mocos, sentiría un ardor y dolor en el interior de la nariz porque las secreciones mucosas actúan como lubricante que mantiene húmeda la nariz y la protege de las irritaciones. ¡Wow! ¡Y requete wow, Doc! Y no solo eso. Sin mocos, dejaría a su cuerpo desprotegido. Como eliminar la barrera que atrapa las partículas. O sea, entonces, al sonarme tanto la nariz, está dejando indefenso a su cuerpo porque los gérmenes pueden entrar con mayor facilidad. Los mocos tal vez no se vean bonitos, pero son un excelente mecanismo de defensa, al igual que la cerilla. ¿Qué? O sea, no. 0-0. La cerilla es mi otro gran enemigo, Doc. ¡Ay! ¿Cuál enemigo? Al contrario, la cerilla está de su lado. Aunque su color y consistencia pueden parecer asquerosas para algunas personas, es una sustancia completamente natural que se produce en el conducto auditivo para protegernos de sustancias que pueden entrar en el oído. Está hecha de secreciones de las glándulas de la piel, células muertas y elementos que entran al oído sin que nos demos cuenta. La cera de los oídos tiene dos funciones importantes en nuestro cuerpo. Primero, contiene sustancias diseñadas para combatir las infecciones y actúa como un escudo que atrapa a los agentes externos como polvo o suciedad para que no lleguen al tímpano. O sea, a ver si entendí bien, Doc. ¿Tampoco debo quitármela tan seguido? ¡No! Si se baña a diario, su oído se limpia con el agua caliente que cae en su cabeza. Puede secar la parte externa del oído con una toalla, pero nunca introduzca objetos porque puede dañarse muy fácilmente o puede empujar la cera y hacer que se acumule más adentro, lo cual
puede afectar el sentido del oído. Ah, entonces, con un baño diario es suficiente para mantener los oídos limpios. ¡Ja! ¡Exactamente! Entendido y anotado, Doc. Continuaré con mis hábitos de limpieza, pero tendré más cuidado para no dejar indefenso mi cuerpo. Me parece muy bien. Y ustedes, no descuiden a su cuerpo y lo dejen indefenso. Se los recomienda su amigo el Dr. Pelayo. Los veo en la próxima. Joven, antes de que se retire, ¿cómo ve? ¿Le parece limpio mi escritorio? A ver. ¡Oh, wow! ¡Está genial, Doc! ¡Sí sirve, es limpiecín!